Historia y actualidad de la herranza del ganado en Hatun Soras. Desde tiempos inmemoriales, los pueblos antiguos de Sudamérica acostumbraban a agradecer y celebrar a la madre naturaleza por los frutos que recibían de ella. Hacían las fiestas en los campos ganaderos y en las zonas agrícolas. Tal gratitud lo expresaban en el trabajo, creando, recreando y espiritualizando las actividades de la vida cotidiana a través de manifestaciones y expresiones artísticas, como la música, las danzas, las jachuas, los jarauis y el canto en la lengua madre, runasimi. Para el hombre andino, el ganado es el fruto más valioso de la madre tierra, la Pachamama. Y en agradecimiento a ella, cada año se celebra la fiesta de la herranza, Uyua Marca y Rain, en la que se rinde culto con ofrendas y ritualidades variadas como saumeríos, pagapas, ingapas, etc. Durante la invasión española en Sudamérica, estas costumbres, tradiciones y creencias milenarias fueron brutalmente reprimidas y prohibidas mediante el programa de la extirpación de idolatrías, establecido por el clero. El tiempo que duró este programa, el pueblo nativo nunca abandonó el hondo sentido panteísta de estas sus costumbres y creencias milenarias. Mas por el contrario, como estrategia de supervivencia, para no ser exterminado, aceptó refugiarse en las liturgias europeas cristianas, donde se vio obligado a adoptar las ajenas doctrinas y creencias religiosas, pero sin renunciar de su alma la profunda fe y sus creencias en sus dioses tutelares. Así entonces, pervivió gran parte de sus manifestaciones culturales. Dentro de la cosmovisión andina, la herranza es la fiesta de celebración por la reproducción del ganado. Es la ritualidad de la convivencia, la comunión del hombre con el ganado y la naturaleza, con el cerro, las pachas, los ríos y lagunas. Se rinde culto al dios Taitahirca y la diosa Pachamama, objetivamente representada por el cerro más alto del lugar. El término deviene de la costumbre y tradición española que se ha implantado a nuestra realidad. La palabra herranza se deriva del hierro, metal con el que fabrican los diferentes instrumentos, como la marca, herramienta que se usa para imprimir a hierro incandescente las figuras o las iniciales de los nombres de cada dueño sobre la piel del ganado. De esta tradición hispánica en el Perú, la herranza es un término que define la marcación y demarcación del ganado, y a la vez define también la fiesta tradicional y costumbrista con todas las ceremonias y las ritualidades que los pobladores del Ande practican para marcar, señalar y colocar aretes de cintas multicolores al ganado, ya sea vacuno, ovino o camélidos. Estas costumbres se practican en diferentes países, sobre todo en los que en la época de los incas conformaban el Tahuantinsuyo. Vale decir, Perú, Bolivia, Ecuador, parte de Chile y la Argentina. En cada región, los rituales tienen pequeñas variantes. En el Perú, igualmente la tradición conlleva matices diferentes, con sus esencias y creencias particulares
de acuerdo a sus realidades y a sus ubicaciones geográficas. En la región de Ayacucho, podemos mencionar a los pueblos que más y mejor arraigo han tenido y aún tienen estas tradiciones ganaderas de la herranza. Entre ellos están los pueblos de Hatun Soras, Larcay, Jerobamba, Intay, Autama, Paico, todos ubicados en la provincia de Sucre. En estos pueblos se celebran con cánticos netamente alusivos al ganado, a los apus, al cóndor, el ajchi, el quilincha y el huamancha, aves mayores que simbolizan el espíritu de las deidades andinas. En estas tradiciones, el poblador andino describe a sus animales a través de los versos de sus canciones como si estos representaran a sus padres o hermanos, tal como podemos escuchar en las melodías de esta canción. Estas melodías transmiten el sentimiento puro que brota del alma humana hacia sus animales, que lo identifican como a miembro de su familia. Son cánticos cuyos mensajes profundos del sentimiento de sus versos y melodías fácilmente podrían arrancarle unas lágrimas hasta a los corazones más duros. Producciones Apu Jarguarazo, identificado con las costumbres y tradiciones de nuestros pueblos, asume el noble propósito de difundir el patrimonio de nuestra cultura viva. Por tal motivo, en esta ocasión llegamos al histórico pueblo de Hatun Soras para documentar y registrar en audio y video los pasajes más importantes y algunas secuencias de esta hermosa fiesta tradicional de la herranza. Extracto de la herranza realizado el 18 de abril del 2019. Una numerosa comitiva de hombres y mujeres, algunos montados a caballos y otros a pie, se desplazan desde el pueblo hacia la estancia, llevando todos los insumos para la comida. Llevan la chicha en cántaros o bidones, llevan la coca, los cigarros y licores diversos, además de otros enseres y pertrechos para la faena. Una vez allí congregados todos los familiares con sus respectivos músicos de arpa, violín, la tinia y los huajrapucos corneteros, así como también los vecinos e invitados en general, esperan el inicio del evento en medio de conversaciones, rumores, bromas, sarcasmos y carcajadas. Al anochecer, después de una rumorosa cena, se da inicio al evento con la presentación de los mayordomos, bajo el acompañamiento musical del arpa, el violín, la tinia y la corneta. Los primeros cánticos son dedicados a Taita San Marcos y Taita San Lucas, patrones del ganado, que están representados en unos retablos hechura de artesanos huamanguinos. Esta es la primera secuencia de la ceremonia, en la que le piden licencia a los santos patrones, ofrendándoles coca, cigarro, vino, guayayishchu y llampu. Colocan en torno al retablo de los santos las marcas de hierro, las cintas multicolores, los lazos y otros objetos que usarán en la jornada. Llampu en español significa suave. Es una harina blanca muy fina que se prepara especialmente de una determinada variedad de maíz. Con este insumo se pintan las mejillas a todos los presentes sin distinción alguna. A continuación se hace el reparto de la coca que todos los presentes han de masticar, combinando con el trago y los cigarros. A partir de este momento, los encargados responsables de organizar y dirigir todo el evento serán los mayordomos. Ellos
generalmente son miembros de la familia de los dueños del ganado. Luego se presentan los masas, yernos de los dueños del ganado, que se encargarán de algunas tareas específicas. Estos personajes piden a los mayordomos una cantidad de chicha para organizar la jocha, chicha vertida en un recipiente que simboliza la fuente de agua donde bebe el ganado. De esta jocha beberán en potos, vasijas de calabaza, todos los concurrentes con sus respectivas parejas. Lo harán cantando y bailando, evocando también a los apus y a los parajes donde cada quien tiene su rebaño, para que estos se reproduzcan saludablemente. Beberán en pareja y arrojarán los potos a la jocha. Si los potos caen boca abajo o fuera de la jocha, la pareja será obligada a seguir bebiendo hasta que logren que los potos caiga correctamente dentro de la jocha. A continuación, el mayordomo prepara los ingredientes para la sauma, que consiste en seleccionar las hojas de coca quinto por docenas. Otros ingredientes son la grasa de llama macho, el palo santo, chonta, también el yampo y el incienso. Todos estos insumos son envueltos en una panga de maíz para llevarlo a un lugar desolado, donde los espíritus de los apus puedan recibir su evocación. Allí se quema la sauma, en el silencio de la noche. Así el ritual que realizan con profunda devoción los dueños del ganado, conjuntamente con los mayordomos, los masas, el guajarapuco, cornetero y algunos familiares, es la evocación a los apus, el tributo a la Pachamama. Evocan a los apus y mencionan los nombres de los parajes y lugares donde comen, y es la querencia de los animales. Este ritual se realiza brindando con vino, chacchando la coca y fumando el cigarro. Para avivar el fuego que consuma adecuadamente a la sauma, se le alimenta con el incienso. Así estas ofrendas harán que las evocaciones sean recibidas por los espíritus de la montaña. Si los apus han recibido la sauma, de pronto enviará una señal. En el silencio de la noche se oirá el grito o el bramido de un toro. Entonces es un buen augurio. La sauma ha sido un éxito. Los apus y la Pachamama han recibido el pago. Se reproducirá el ganado y vendrá la abundancia. Durante la noche se realizan varios saumas, dependiendo de cuántos lugares hayan donde comen el ganado. Bueno, señores acompañantes, bueno, con permiso de ustedes, hemos traído ya saimita preparado ya para poder, ¿no?, dar esta, que va a ir en camino a nuestros animales y en nombre de, a los apus, quien a nuestros animales mañana nos va a entregar, ¿no? Y en su día mañana, 18 de abril, vamos a festejar su día central de nuestros animales, por lo cual vamos a hacer entrego al apu para que mañana nos entregue nuestros animales como tal conforme, y en su nombre de nuestros apus vamos a encomendar esta cartita, como dice el canto, dice Sarapan Japa Chaupichampi, Kukai Kintupi Chaupichampi. Es un saimo que estamos dirigiendo a nuestros apus. Gracias, señora Maneni, por la grabación. Bueno, en nombre de ustedes, con permiso, vamos a poner pues a nuestros apus. A ver, Apupayaja, Apujarabarazo. Estos son cerros más grandes, Jayuri. Esta carta encomiendo en nombre de a mis animales de Totora, Guayjo, toros, vaquitas. Espero que mañana nos esperen. Sumas llama, hay que llegar a un kichi, junio llama, si hay que llegar a un kichi, me conecta a un kichi.
Kayor ha. Pajarin tupay kusasun chik en hatun punchao ni kichi hanku na papi. Bueno, con permiso de ustedes, vamos a poner este saimito. Doctora, vamos a que esté y te mandamos que hay con una duda. No sé, con ella, chico. Todos, papá, yo pichis, pues, muchachos. Cállate, mamá, cállate, mamá, vamos a decirlo. Bien, agradecer a Dios en primer lugar por permitirnos reunirnos en este lugar bastante sagrado para la familia Puma León. En una actividad costumbrista que es el legajo de nuestro pueblo, ¿no? Es una herencia cultural que nos ha dejado nuestros antepasados, y con bastante ahínco se celebra en esta parte sur de nuestra provincia de Sucre. Creo que los distritos que mantienen aún esta costumbre viva es el distrito de Soras, el distrito del Arcay. Y ese es lo más sagrado que nos puede dejar el legajo más digno que nos han dejado los antepasados, de valorar la tierra, de valorar el apu, de valorar el huamani, y de tener esa armonía en la vivencia de la relación del hombre con la tierra, con el animal, y ser agradecido con ellos, ser agradecido con la tierra que nos da todo lo que tenemos a nuestro alrededor, ser agradecido con los apus huamanis, quienes son los que cuidan nuestros animales cuando nosotros no nos encontramos en el día a día detrás de ellos. Entonces esa armonía de esa vivencia es lo que se refleja en estas costumbres, y esperemos que las generaciones venideras también puedan valorar y puedan practicar esta costumbre tan rica a nivel humanista, ¿no? Entonces, de mi parte, de verdad muy, muy agradecido de ser parte de la familia y de compartir este momento bastante sagrado, y más aún este momento que se está haciendo el Saima hacia los apus, a los huamanis, a los cerros, en gratitud a lo que ellos nos dan, en gratitud a ellos, a lo que ellos nos brindan. Entonces es un momento bastante sagrado este momento, con mucha devoción, con mucha fe hacia los cerros, que ellos son los guardianes de los animales que alberga en sus praderas, ¿no? Muchísimas gracias, y de verdad muy, muy agradecido de estar este momento y compartir estos días con todos nosotros, ¿no? Thank you.
Mientras tanto, en la casa, otro grupo de personas dirigidas por la esposa del mayordomo están preparando las cintas multicolores que serán puestas de aretes a los animales. Los músicos del arpa y el violín van tocando las melodías correspondientes a esta secuencia de la errancia. Cada acto o secuencia existe su propia canción y tonada musical. De eso se encargarán los masas. En caso que fallen los músicos, serán sometidos al castigo del azote o deberán pagar una botella de licor como multa. Para finalizar esta secuencia que corresponde a la víspera, todos los presentes salen para acudir a la última sauma de la noche. Los dueños del ganado, los mayordomos, los masas y todos los concurrentes, acompañados por los músicos del arpa, el violín, la timbia y los huajrapucus. El ritual se realiza en la puerta del corral especial donde se llevará a cabo la herranza, al que denominan contracorral. En esta última sauma, además de la evocación, se pide licencia, esta vez ya no a los santos patrones, sino a los apus protectores. Se hace la limpia del contracorral para ahuyentar las malas energías. Este corral es una pieza muy importante para el manejo del ganado, al que le dedican canciones especiales. En algunos lugares lo llaman también tinca corral. Está construido de piedras de doble pirca y la compuerta está orientada generalmente a la salida del sol o hacia el norte. Y así finaliza la víspera, entre cantos y bailes, hasta altas horas de la noche. Día central. El día central por la mañana se desayuna el paihuchupi, que consiste en una sopa de quinoa con leche, huevo y quesillo, que preparan las yunchu, nueras. Aguantamos, gracias, provecho muchachos con todos ustedes. Como que necesitamos en paijo para despacho a traer nuestros animales bravos, mansos todos. Hoy día es su día de nuestros animales. Antemano, gracias. Esta grabación y vamos a percibir pues este alimento por la señora que me está invitando en la mañana. Gracias, paijo. Paijito. ¿Qué tal el paijo? ¿Está rico el paijo? Enseguida, los varones ensillan sus caballos para traer las vacas y los toros desde sus comederos. Un grupo se va a Totora y otro grupo se va para Pacha. Ya vamos a ver en estos momentos el despacho y también los que están presentes ya van avanzando con las vacas mansas, ya porque el tiempo también se nos va acabando y en eso ya hemos coordinado. Las vacas mansas ya tienen que estar poniendo señal, todo ya. Y nosotros ya llegaremos a la una por ahí con las vacas bravas. Muy bien. Bien, madre. Gracias, ¿eh? Okay. Gracias, muy agradecido. Para ello, se hace el despacho correspondiente, brindando con chicha y trago. Cantan y bailan. Luego parten a todo galope para dirigirse a diferentes lugares juntamente con el huajrapucu. Después del despacho, todas las señoras y algunos acompañantes se disponen a preparar el almuerzo para la hora de la llegada de los arreadores, que traerán las reses desde los distintos comederos.
fijan un punto donde reunirán todo el ganado, para luego de ahí hacer llegar hasta el contracorral. Esta vez es el hermoso paraje denominado Timpo. Es la herranza de la familia Poma León. A la llegada de los arreadores, todos concurren al recibimiento en la puerta del contracorral. Una vez encerrado el ganado, se ponen a cantar canciones que corresponde a esta secuencia de la herranza. Siempre acompañados por el arpa y el violín, la tiña y la quena. Ya es mediodía, hora del gran almuerzo. Intenso ajetreo en la cocina. Vuelan y se cruzan los platos. Hay barullo entre los comensales. Las yunchu, los masas y los mayordomos atienden y apuran el banquete. Bueno, gracias. Estamos en almuerzo en el momento que toda la familia y acompañantes que nos ha venido. Agradecidos a todos aquí en la estancia de mis abuelos, de mis padres, que verdaderamente es un orgullo. Y estamos aquí con todos nuestros acompañantes muy satisfechos, la familia Poma León. Y en verdad, de aquí ya vamos a ir, mami, a proceder con estas bravitas que han venido de Totora, de Pacha. Y a poder a los músicos. Y a marcarlo, ¿no? Y verdaderamente para mí es un orgullo. Acabado el almuerzo, todos acuden al contracorral. El dueño ha organizado su kipi. En él lleva las imágenes en retablo de los santos patrones Lucas y Marcos. Lleva también todos los enseres para la faena. El kipi está adornado con bastante huaylla. Su pareja va junto a él cantando y tocando la tiña. El séquito de acompañantes también van cantando canciones alusivas a esta parte de la herranza. Ahora estamos en el momento más importante de todo el evento. Se tiene que marcar y señalar y poner aretes a todo el ganado. Mesamastai, uña ojllachi. Seleccionan tres de los mejores becerros, dos hembras y un macho. Los tumban sobre unas mantas en el suelo. Lo hacen entrecruzar de brazos y piernas. El macho va en el centro. Cortan las orejas de acuerdo al símbolo o señal de los dueños. Les ponen los aretes. Luego los cubren con una bandera. Sobre ella tienden la coca y forman como especie de corral con el huaylla, paja grande y limpia que crece en los barrancos o lugares inaccesibles para los animales que suelen usar en ceremonias y rituales especiales. Para terminar con el uña ojllachi, los dueños tienen que simular ser toro y vaca. Entran de cuatro patas a donde está la coca, que es el pasto. Tienen que coger con la boca. Las demás personas también son toros. Se cornean, se dan de cabezazos y frentazos. Están peleando por el pasto y también por las vacas. Aquí hay pocas vacas. Una que otra están mirando cautelosas. Temen que los toros los monten. Estos están cargados de testosterona. De todas maneras, algunas vacas o vaquillas serán montadas, pero la dueña
no debe escapar. Lo montarán uno y otro toro, una y otra vez. A continuación, se marca y se señala en general todo el ganado. Participan todos en la faena. Los jóvenes más hábiles son los que echan lazo, esquivando las astas de los bravos y patadas que lanzan los animales. Otros hombres se encargan de armar la fogata y mantener la brasa viva, donde se quema a punto incandescente la marca de hierro que imprimen en la piel de las reses. Las mujeres ponen los aretes de cintas, de un color a los machos y otro para las hembras. Avanzada la faena, cuando el sol ya va declinando, toman un breve descanso. Es la hora del jauchi. Se bebe abundante chicha y otros tragos. Los dueños brindan con los compadres. Es un compartir afectuoso entre todos. Los masas y los yunchui hacen tomar a todos el pitu, chicha mezclada con ulpada de 7 cereales. Lo sirven en el putu, lo remueven con unos ramitos del huayla. Tienen que tomarlo rápido, de un solo tirón. Las yunchui les exigirán castigándoles con ortiga en la mano o en la cara. Comentan de la faena, bromean, ironizan y comienzan a lanzar los huajus, especie de burras o guapeos. Se prosigue con la marcación hasta culminar. Una vez terminada la faena de la marcación y el señalamiento, se procede con la costumbre del chicu chicu. Los masas distribuyen un poco de huaylaíschu a todos. También el chui, poroto de diversos colores, igualmente achita, cereal andino. Estos productos son arrojados sobre los animales en el momento que van saliendo del contracorral. Es por el buen augurio, para la abundancia y la reproducción del ganado. Los mayordomos se colocan detrás de la puerta del corral para echar la bendición con chicha, trago y vino. Aquí se desata como un frenesí el esperado muju muju. Todos los varones nuevamente son toros. Deben hacer el acto de apareamiento con las vacas. Así los varones persiguen y cargan por detrás a las mujeres, que se defienden embadurnando la cara de los toros con el estiércol fresco que ahí han dejado los animales. Este acto simboliza la fecundidad y la reproducción del ganado. Aquí no existe ninguna prohibición de la ley, ni de acoso, ni de tocamientos. Aquí la ley es la costumbre ancestral, por lo tanto todos ellos son conscientes sobre la dimensión de sus actos. Finalizan el día central con el toro pukllay. Simulan la corrida de los toros. Han separado algunos toretes para ello. Se han formado dos grupos, el bando que representa al obligado y el otro al capitán. De esa manera inducen a los torillos a que formen su bravura. ¡Ah,
años vaya aire chaya ella cosas vaya curtimos ya años vaya aire chaya ella sosito mami mi chita mami por la chaya y tan discaita mira mira tan chinga por la chaya y tan discaita mira mira tan chinga Pelpas cajia ya chacho, ya cajia se agua chaya. Pelpas, pelpas cajia ya chacho, ya cajia se agua chaya. Canta pues hijo. La palabra que chico allá joco, alguien puncha con un Viernes Santo casanta, la palabra que yo haré es un chico primeramente a nuestro creador. Chayana ya te ganó chicpas con un puncha o con alguien puncha le de cacho. Nyuhaiko, familia Poma León, ancha cosis gamcachcanico. Hay compañía de Cuanquico, la pelea de Kichik, gracias. Esto es una reciprocidad, hoy por mí y mañana por ustedes. Chayana ya chiqui junio, ya caen allá causa cosunchik, causa grunaja. Cajay que mamá le deja bancuña y ojaicuta, pay pa su tiempo, caetero hay cunico, que hay costumbre y cuta, caen a junio. Agradecidos a los maestros, a los señores que nos están filmando, la pelea de Kichikta. Chayana ya te riaje papapas, cacho un yuhanchi maila o pipas, caen a junio, causa de cunanchita. Chayana tenyo Juan Rica muy kichikman, ancha son cuiva, gracias. Salud. Salud con usted, pues madre. Salud. Uma Hampi es el curacabeza. El día siguiente de la erranza. Se prosigue con el azote a todos en general, arrodillándolos frente a Taita San Marcos y Taita San Lucas. Es jovial esta costumbre, porque siempre tiene que existir una razón para que reciban el azote, por más correctos que sean. Así expían sus culpas. ¡Nada! Luego de la azotada, todos continúan con el señal Yupay, que consiste en rendir cuenta a los dueños de acuerdo a la cantidad de animales que fueron señalados. Quien recibe la cantidad de señales es el masa, para que pueda hacer preparar el liulipicante con los yunchui. Después se escenifica el toro-toro. Se lanza el cuchillo desde cierta distancia para clavarlo en el queso. Cada queso representa al comedero del animal. Una vez clavado en el queso, el cuchillo será partido en pedazos para compartir con todos. Se come acompañado con la cancha, la papa sancochada y su rocoto molido.
Illapampay, la costumbre es hacer la limpieza, colocar aretes y hacerle una ofrenda a la illa, piedra que tiene la forma y representa un toro. La illa generalmente se encuentra en el corral principal. Están protegidos con pircas para identificar fácilmente, porque son sagrados. Enseguida se realiza el juego del toro-toro. También se dividen en dos grupos, obligado de toros y capitán de plaza. Esta vez, ya no con los toretes, sino escenifican la corrida entre ellos. Tío, saluda, saluda, tío. Gracias, Timbo. Ese regalo me ha dado. Luego retornan a la casa para comer el liuli picante, que consiste en una cucharada de picante de los trocitos de las orejas de los animales que han cortado. Lo sirven con cancha caliente y obligan a que tomen acompañado de una copa de trago que se debe comer de un solo golpe. El quien derrama paga la multa. Este potaje es distribuido por los yunchos también. Chicha, chicha, mete chicha. Chicha, 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 chicha. Multa, si no multa. Sí, Miguel, chicharinga. Chicote. Ya vamos, vamos.
Luego sirven el mazacaldo, que consiste en un caldo de carne de cordero muy delicioso. Todos los huesitos acá, si no... compadre, cállate, ya tú sabes. No. Gracias, madre. Este se llama caldo masa, de lo masa nos está invitando, ¿no? A los yernos. A toda la familia. Gracias, madre. Ya, listo. Masa, ya lo estaba ya fregando. Ahí está, le van a poner... El masa caldo. Ay, cuchara, ya, hermano, tu cuchara. Con chocote y con jara, va masa. Así finaliza esta hermosa costumbre. Se canta y se llora en torno al arpa y el violín hasta Huatancama. Bye-bye.
Eso.